Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Canal 15. En esta ocasión estamos aquí para ofrecerles lo que ha sido, dentro de un programa especial, los actos de las fiestas de los moros y cristianos del San Blas, año 2000. Un programa que esperemos que sea de su agrado y sobre todo de los festeros que en estos días han vivido un año más esa trilogía que cada año se rememora en este barrio tan alicantino como es el de San Blas. Y para empezar, y como toda fiesta tiene su comienzo, comenzamos con el avís de festa. Avís de festa donde son los representantes de todas las filas, al igual que sus estandartes, los protagonistas. Seguidamente, y después de haber presenciado ya el avís de festa, el comienzo de estas fiestas 2000 del barrio de San Blas, vamos a innovar en nuestro programa y vamos a ir ofreciéndoles fila a fila en sus mejores momentos, sobre todo en los temas principales,
la Nit de la Olla, el tradicional La Noche de las Escobas, el desfile de banderadas, que ahí lo principal es, como no, la banderada de cada fila, y también el momento de la entrada. Así que, en un principio, pues como es normal, empezaremos con el bando cristiano y, como no, con la fila que este año ostentaba el cargo de capitán, Caballeros de Montesa. Caballeros de Montesa, que es una orden militar creada en 1317 en la Corona de Aragón, con los bienes de la desaparecida Orden del Temple, para combatir a los musulmanes de las costas valencianas. Montesa perteneció a los templarios y, para sucederles, Jaime II de Aragón fundó la Orden Religioso-Militar de Montesa, aprobada por el Papa Juan XXII. En el año 1400 se integró en ella la Orden de San Jorge de Alfama. Aceptó la regla de la Orden de Calatrava y dependió del monasterio cisterciense de Santes Creus, en Tarragona. Combatió en las guerras de la Unión contra Castilla, así como en Córcega, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Fue incorporada a la corona española por Felipe II en el 1587 y tuvo su sede en la villa de Montesa, situado al sur de la provincia de Valencia. La fila se fundó el 25 de julio de 1997, después de una escisión de varios componentes de otra fila del barrio. En la actualidad son 40 componentes y este es su primer cargo oficial en nuestras fiestas. En su boato vamos, y en primer lugar, a ofrecerles lo que es la muerte y desaparición de los templarios. También, después, los caballeros lo forman José Ramón Domenech, David Martínez, Virgilio Pérez, Cristán Castillo, Rafael Domenech, José María Arcacia, Sergio Martín, Antonio Viso, Sergio Viso, José Espla, Álvaro Luque, Juan Pablo Luque y Roberto Sánchez. Y como capitán, Antonio Sanz Llorente. El cabo batidor, Francisco Payá, y la escuadra especial del capitán, con la banda de música de Gijona y el grupo de dulzainas de la Degollá de Alcoy, tocando el Barrán del Sí. Escuadra especial, Andrea Sensi, José Domingo Lledó, Enrique Sánchez, Ángel Escribano, Antonio Amorós, Manuel Pina, Antonio Gilabert, Juan Manuel Caturla, Juan José Martínez, Pascual Mira, José Miguel Sol, Alejandro Torregrosa y Miguel Ángel Sorroche. La dama del capitán, María del Carmen Mayor Arias. Escuadra de mujeres, cabos Verónica Santiesteban y Raquel Martínez. Lucía Moraga, Mónica Cuenca, Isabel León, Esther Martín, Silvia Sánchez, Sandra Fuentes, Consuelo Sánchez, María José García, Raquel González y Gema Mayor. Banda de música, Carolinas. Y Colla, El Terror de Petrel, interpretando Pals Almaseros y Bonus Cristiano. El cabo batidor de la escuadra oficial invitado de la fila y la banda de música contestana con la marcha Embaixador Cristiano.
Filá Almogávares, soldados de una tropa irregular de infantería que hacían correrías en tierras enemigas. Aparecieron durante la reconquista catalana. Cobraron importancia con las largas campañas peninsulares de Jaime I. Destacaron por su combatividad y por su destreza en el combate a corta distancia, pero nunca como jinetes. Se fundó en el año 1978. Han realizado el cargo de alférez en el año 1987 y los cargos de capitán en los años 1988 y 1999. En la actualidad son 58 componentes. Abanderada Mari Carmen Santana Poveda. Dos escuadras de mujeres, cabos Mari Carmen Conesa, Mari Carmen Jiménez Esplá e Isabel Esplá Bernabé. Banda de música Palomar. Escuadra infantil, cabos Maite Seba, Ana Conesa y Ana Ripón. Dos escuadras de hombres, cabos Arturo Gálvez Conesa, Vicente Miguel Ripoll y José Espla. Banda de música, Jock No. Nacides. Representamos en la fiesta a Rodrigo Díaz de Vivar, 1043-1099, conocido por el apelativo árabe dialectal de Sid, o vencedor de batallas. Fue el héroe más descollante de la Reconquista. Se fundó en el año 1974. Ha realizado el cargo de alférez en 1985 y el cargo de capitán en los años 1979
1986 y 1998. En la actualidad son 36 componentes. Abanderada Encarnación Romeu Nicolás. Escuadra de Mujeres Cabo Rosa Pérez. Banda de Música Cuatretonda. Escuadra de Hombres Cabos Rafael Tecles y Benedicto Mazón. Segunda Escuadra de Hombres Cabos José Pedro Arenas y José María Cabrera. Banda de Música Bocairena. Caballeros Hospitalarios. Orden militar y religiosa tiene sus raíces históricas en la casa hospital que fundaron en el año 1048, en la ciudad santa de Jerusalén, para atender a los peregrinos cristianos que visitaban Palestina. En 1104, Gerardo Provenzal funda la orden propiamente dicha. Tomaron parte activa en la reconquista del Reino de Valencia a las órdenes del rey Jaime I el Conquistador. Se fundó en el año 1984. Han realizado el cargo de capitán en el año 1997. En la actualidad son 40 componentes. Abanderada Jessica García Jover. Escuadra de Mujeres Cabo Raquel Sánchez Aracil. Banda de Música de Campello. Escuadra de Hombres Cabos Miguel Díaz, Manuel Bravo, Norberto Zamora y David Bernabé. Banda de Música de Agües, Sella y Colla de Dulceina de Santa Pola. Yeah.
Vilá Lucentinos. Toman su nombre de la antigua Lucenti, Alicante. Se fundó en el año 1985. Hicieron el cargo de alférez en el año 1995 y el de capitán en el año 1996. En la actualidad son 47 componentes. Caballos de Quintín, abanderada Vanessa Quintanilla Merlos, escuadra de jóvenes, cabo Ángel José Linares Hernández, banda de música de Gorda, cabo batidor Lorena Calero, escuadra de mujeres, cabo María José Linares Hernández, escuadra de hombres, cabo Ángel Linares Serra, banda de música La Lira Reyehuense. Filá Guzmanes. Toman su nombre Alonso Pérez de Guzmán, llamado Guzmán el Bueno. Aristócrata y guerrero castellano, 1256-1309. Participó al servicio de los reyes de Castilla, Sancho IV y Fernando IV, en la defensa de Tarifa.
Se fundó en el año 1985. Han realizado el cargo de alférez en el año 1994 y el de capitán en el año 1995. En la actualidad son 23 componentes. Abanderada a caballo, Cristina Quereda Zaragoza. Escuadra de mujeres, cabo María Asunción García Muro. Escuadra de hombres, cabo Juan Rico González. Banda de música, Pen Águila. Aragoneses, soldados del Reino de Aragón, tuvo una gran importancia histórica en el periodo de la Reconquista. Se fundó en el año 1982 y realizaron el cargo de alférez en el año 1992 y el de capitán en el año 1993. En la actualidad son 29 componentes. Abanderada Rosa Monpó Fernández. Escuadra de mujeres, cabo María José García Sevilla. Escuadra de hombres, cabo Manuel González Pérez. Banda de música, Alfarasí. Thank you.
Filamos árabes. Toman su nombre de la población de la España musulmana que conservó la religión cristiana, costumbres e idioma. Fue fundada en el mes de agosto de 1982, participando por primera vez en un acto oficial en el Mitchain de ese mismo año, y teniendo su bautizo en una entrada cristiana en junio de 1983. Lo de bautizo nunca mejor dicho, ya que en la mencionada entrada cayó una gran cantidad de agua. Se fundó en el año 1983. Han realizado el cargo de alférez en los años 91 y 99 y el cargo de capitán en el año 1992. En la actualidad son 34 componentes. Abanderada Felicidad Mota Jiménez, escuadra de mujeres, cabos, Maica, Murcia García y María Dolores Calvo, banda de música Real de Gandía. Escuadra de hombres, cabos, Fernando Morote, Segundo Fernández y Jesús Pérez, banda de música Rafael Guará. Filá Templarios, caballeros de la Orden Militar del Temple, fundada en 1119, al principio se llamaron Pobres Caballeros del Cristo. En el siglo XII se establecieron en Aragón, Cataluña y Navarra, y luego en Castilla y León. Participaron en la Reconquista acompañando a los reyes en sus empresas, en Valencia, Mallorca, Sevilla, etc. Se fundó en el año 1994. Han realizado el cargo de alférez en el año 1998. Y en la actualidad son 31 componentes. Abanderada a caballo, Patricia Escudero Pérez. Escuadra de mujeres, cabo María Dolores Domenech. Y escuadra de hombres, cabo Agustín Lillo. Banda de música, Unión Musical de Elda.
Filar cruzados. Soldados que participaron en las cruzadas contra los infieles. Entre otros, sus objetivos eran rescatar los santos lugares. Aquellos hombres tomaron la cruz como emblema. Se fundó en el año 1970. Han realizado el cargo de alférez en los años 1989 y 1997 y el cargo de capitán en los años 1981 y 1990. En la actualidad son 21 componentes los que están en la fila. Abanderada, acompañada de 6 chicas, Eva María Carbonell Muñoz, 6 dulzainas y Tabalet. Escuadra de mujeres, cabo Nita Ors Sevilla. Escuadra de hombres, cabo Rafael Jover Martínez y José Sevilla Compañ. Banda de música, Palomar. Navarros, soldados del Reino de Navarra, estado medieval situado a ambos lados de los Pirineos Occidentales. Se fundó en el año 1975. Han realizado el cargo de alférez en los años 1988 y 1996 y el cargo de capitán en los años 1989. En la actualidad son 43 componentes. Abanderada Marisol Ruiz Bailera. Dos escuadras de mujeres, cabos Mari Carmen Bernal y Ana Bernal. Banda de música, agrupación alicantina. Escuadra de hombres, cabos Chimo Bernal y José María Sorroche. Banda de música, soner de sax. Hay que decir que en esta fila participó también el concejal de fiestas, Andrés Llorens, al igual que el cabo Chimo Bernal, que es el director de nuestro programa. Thank you.
guapa! ¡Está guapísimo, Luis! El que está ahí es mi sobrino. Filá Cántabros, pueblo prerromano que habitaba el norte de la península ibérica con centro en la actual Cantabria. Étnicamente presentaban una fuerte influencia celta. Junto con los astures fueron los últimos pueblos de la península dominados por Roma. Su lengua desapareció, aunque nunca fueron del todo romanizados. Durante la invasión musulmana mantuvieron los astures su independencia y constituyeron el foco del Reino de Asturias. Se fundó en el año 1989. No han realizado ningún cargo hasta la fecha y en la actualidad son 16 componentes. Abanderada a carroza Raquel García Llopis. Escuadra de hombres cabos José Miguel García Cascales y José Carlos Casanova. Banda de música de Tárbena. Filá Montañeses de Covadonga, toman su nombre de las tribus montañesas del norte de la península ibérica. Fueron los núcleos de la reconquista, ya que las tropas musulmanas no pudieron mantener un control efectivo sobre estas zonas montañosas. Se fundó en el año 1987, no han realizado ningún cargo, en la actualidad son 21 componentes. Abanderada Sonia Álvarez Tomás, escuadra de hombres, cabo Susana Saguar Núñez y Begoña Saguar Núñez. Escuadra de hombres, cabo Juan José Córcoles. Banda de música, Los Claveles.
Criminal leoneses, soldados del Reino de León, estado de la península ibérica durante la Alta Edad Media. Se fundó en el año 1971. No han realizado aún ningún cargo y en la actualidad son 22 componentes. Abanderada María Ángeles Soriano González. Escuadra de hombres, cabo Javier Soriano González. Banda de música de Villafranqueza. Llegamos ya a la final que en este año 2000 ha ostentado en San Blas el cargo de alférez, en esta ocasión de alférez cristiano, y es la final Gran Capitán. Toma su nombre de Gonzalo Fernández de Córdoba, 1453-1515, llamado el Gran Capitán. Al servicio de Isabel la Católica tomó parte, entre otras, en la Guerra de Granada. Fue el creador del ejército profesional español. Se fundó en el año 1993. Es su primer cargo en nuestras fiestas y en la actualidad la componen 24 componentes. Abanderada, acompañada de dos caballeros, Manuela Donoso Gómez. Escuadra de mujeres, cabo Consuelo Sánchez López. Banda de música, Alicante Atracción. Carroza del alférez, alférez Felipe Carlos Orrillo Gómez. Gaitero del centro asturiano de Alicante. Escuadra de hombres, cabo Rafael Espasa. Banda de música de Montaverner. Pero solamente que la marca era escuela de la
Seguidamente, después de haber hecho este repaso histórico a todo el alfiler del bando cristiano, nos vamos a ver la primera embajada de este año, la embajada del bando moro con su batalla y la capitulación cristiana. Mi caudillo piensa ser el soberano y al... El embajador. ¿Es que dudas de mi honor? Un moro jamás traiciona. Si buena intención te guía, ¿por qué vas tan escoltado? Por necio y desconfiado e engañado. Visto que nos guarda Jesucristo y nos protege San Blas. ¿Creen tus dioses, amigo? ¿Quién mi reposo importuna? ¿Quién pide audiencia a tal hora? Un embajador que se rinde cual por imán, y si osados pretendéis defenderos por Alá. Bueno, pues al igual que le hemos ofrecido las imágenes de los principales actos del bando cristiano, fila por fila, también vamos a hacer lo mismo que las del bando moro. En esta ocasión, como capitán 2000 de las fiestas de moros y cristianos de San Blas, el cargo lo ostentaba la fila negros jóvenes yemeníes. Los yemeníes eran un núcleo del gran ejército que pasó a la península el gobernador de Barbaria, Calbí Muzá ibn Nusayr, junto con los Quaisis. Después de la derrota en Guadalete de las tropas godas de Don Rodrigo, llevaron a efecto la ocupación militar árabe de las ciudades españolas conquistadas. Se fundó en el año 1974. Han realizado el cargo de alférez en el año 1984 y el cargo de capitán en el año 1985. En la actualidad son 32 componentes. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que el boato de los negros jóvenes yemeníes ofrecieron a todos los alicantinos. Tras una larga campaña por tierras africanas, a la conquista de nuevos territorios y riquezas con que mantener sus poderosos ejércitos, regresa victorioso el capitán Ángel Rivera Rodríguez, famoso por sus incontables hazañas acumuladas a lo largo de años de continuo batallar por tierras cristianas. El pueblo sale a recibir al valiente guerrero deseoso de conocer qué nuevas conquistas ha realizado en su incursión por el vecino continente. A continuación, una escuadra de temibles guerreras capaces de combatir codo con codo al lado de los más aguerridos soldados, seguida de una escuadra de experimentados guerreros traídos para luchar contra los tercos cristianos que se empeñaban en reconquistar una fortaleza que les fue ganada en noble lid. Por último, rodeado de niños que gustan de escuchar sobre increíbles historias, aparece el que fue capitán en el año 1985 y que ahora es respetado por todos como guerrero más veterano. Es el único que queda de aquellos que hace 25 años emprendieron la aventura de formar una nueva fila en estas populares fiestas de moros y cristianos de San Blas, fuente de sabiduría a la que acuden todos en busca de sus siempre acertados consejos. Del fin orgulloso a los son de las notas de una marcha mora compuesta en su honor y que hoy sale a la calle por ver primera. Paco Bernabé, capitán 85. Composición del boato. Primer grupo, carroza de la banderada de la fila, Sandra Torrighelli Quintana. Carroza de Ángel Martín de San Vicente con banderín de la fila. Grupo de percusión de San Blas interpretando la marcha Aisha. Grupo en la banderada del capitán a caballo, Lorena Serna lleva banderín del capitán 2000. Cuatro escoltas del capitán a caballo, precedidos por un cabo batido. Carroza del capitán que trae el yombo de onteniente. Arriba, capitán Ángel Rivera Rodríguez y la favorita Marisa Martínez.
a los lados delante escoltas femeninas de la favorita. Grupo de percusión de la filial Mogavers con la banda de música Young Now de Fenollar, interpretando la marcha Mora Millennium, compuesta por Marcos Gandía. Seguidamente, escuadra especial con la banda de música Virgen del Remedio de Petrer, interpretando en el arranque Negros Jóvenes. Escuadra oficial femenina precedida de Cabo Batidor con la banda de música de La Ladeña, interpretando a Vivi. Cabo María Ángeles Bernabé Baeza. Escuadra oficial compuesta mayoritariamente por los componentes oficiales de la fila, precedida por un Cabo Batidor de Cocentaina, con la banda Ateneo Musical de Cocentaina, interpretando Tutmir. Cabo Francisco Javier Bernabé Baeza. Por último, Carroza de los Niños de estreno y realizada por Javier Capella. Los dos mayores, Javier Bonilla y Manuela Fuentes, portarán banderines de la Fundación y el del Capitán del 85. En el trono va Paco Bernabé, Capitán 85 y único fundador en activo con el COP. Banda de música Mar Azul de San Vicente, interpretando Paco Bernabé, Capitán 85. Marcha Mora, compuesta en su honor, estrenada en el concierto del pasado Mid-Chain y que sale a la calle por primera en esta entrada. Thank you.
final sauditas, son los habitantes de la Arabia Saudí, país que ocupa la mayor parte de la península de Arabia. Se fundó en el año 1978. Han realizado el cargo de alférez en el año 83 y el cargo de capitán en los años 84 y 99. En la actualidad son 16 componentes. Abanderada Águeda Pérez Pérez. Escuadra de hombres, cabos Miguel Pérez Mejía. Banda de música de Altea. Beduinos, nómadas y seminómadas de las estepas y desiertos. Se fundó en el año 1982. Han realizado el cargo de capitán en el año 1997. En la actualidad son 24 componentes. Abanderada Olga Andreu Fernández. Escuadra de mujeres cabo Charlín Bautista Pérez. Escuadra de hombres cabo Ricardo García García. Banda de música Unión Musical de Villena. Thank you.
Ya negros senegaleses, nativos del Senegal, estado del África Occidental. Se fundó en el año 1945. Han realizado el cargo de alférez en el año 82 y 95 y el cargo de capitán en los años 1983 y 1996. En la actualidad son 27 componentes. Abanderada en carroza María Luisa Bernal Martínez. Escuadra de mujeres, cabo Marga Berenguer. Escuadra de hombres, cabo Fernando Rubio. Banda de música, Aguas de Busón. Piratas Omeyas, dinastía árabe fundada por Omeyá, que reinó en Damasco desde el año 661 a 750, que fue destronado por los abasíes y cuyos miembros fueron exterminados, a excepción del joven Abd al-Rahman, que huyó llegando a nuestro país, fundando con sus partidarios el Califato de Córdoba. Se fundó en el año 1976. Han realizado el cargo de alférez en el año 81 y 94 y el cargo de capitán en el año 82 y 95. En la actualidad son 21 componentes. Abanderada a caballo Celia Cases Amorós, escoltada por dos niños a caballo. Escuadra de mujeres cabo Lourdes Soriano Valle y escuadra de hombres cabos Juan Córcoles Molines y Daniel Córcoles Alcaraz. Banda de música Agrupación Valenciana.
Filad Basides. El nombre de la fila corresponde a una extinguida dinastía de califas árabes, 750-1258, descendientes de un tío de Mahoma. Destronaron a los califas omeyas. Se fundó en el año 1981. No han realizado ningún cargo y en la actualidad son 15 componentes. Abanderada Raquel Jover Martínez. Escuadra de mujeres, cabo Yolanda Falcó. Escuadra de hombres, cabos Javier Soler. Banda de música Alcolecha. Abbasidas, familia del Jalifa Abbas, tío de Mahoma, y familia de las más estimadas en el Islam por ser parientes tan próximos al profeta. Se fundó en el año 1981. Han realizado el cargo de alférez en el año 1993 y el cargo de capitán en el año 1994. En la actualidad la constituyen 14 componentes. Abanderada a caballo Fini Martínez Verdú, con la banda de música de San Juan. Escuadra, cabos Antonio Ruiz García, Ginés García Zaplana y Orlando Lillo Gisbert, acompañados por la banda de música de Carolinas. Thank you.
Filá Ascaris. Aunque gran parte de la población del imperio sea inminentemente guerrera por carácter y por hábito, el poder militar del sultán es insignificante, estando reducido su ejército a unos 3.000 ascaris o soldados de a pie y otros tantos de a caballo que forman su guardia personal y un cuerpo de policía montada. Se fundó en el año 1978. Han realizado el cargo de alférez en el año 1992 y el cargo de capitán en el año 93. En la actualidad son 28 componentes. Abanderado Manuel Benavent Regio. Escuela de Mujeres Cabo Ana María Cubilillo. Banda de Música de Elda. Escuela de Hombres Cabos Eladio Vasconcellos Leyenda. Banda de Música El Trabajo de Gijona. Thank you.
La magenta. Su nombre proviene del color de su mismo nombre. Está inspirada en la fila magenta de Alcoy. Se fundó en el año 1980. Han realizado el cargo de alférez en los años 90 y 99 y el cargo de capitán en el año 91. En la actualidad son 26 componentes. Abanderada María Teresa Martínez Rubio. Cabo batidor José Miguel Rodríguez Llopis. Escuadra de mujeres Cabo Isabel Galindo. Banda de música Agrupación Musical Alicantina. Escuadra de hombres Cabo Ángel Maruenda. Banda de música Los Gavilanes. Filaba Bencerrajes, familia granadina de origen africano, que sobresalió en el Reino de Granada en el siglo XV. Se fundó en el año 1982, han realizado el cargo de alférez en el año 98 y el cargo de capitán en el año 81. En la actualidad son 31 componentes. Abanderada a caballo Fini García Fernández. Escuadra de mujeres Cabo Isabel Andrés. Banda de música Clandestina de Alcoy. Escuadra de hombres Cabos José Antonio Fantova y Jesús Fantova. Banda de música La Chafigá de Muro.
Filá Califas, jefe supremo del Islam, sucesor de Mahoma. Se fundó en el año 90. Han realizado el cambio de Alférez en el año 97. En la actualidad son 24 componentes. Abanderada Ana Martínez de los Santos. Escuela de Mujeres, Cabo Concepción Guijarro Castillo. Escuela de Hombres, Cabo Juan José Guijarro Castillo. Banda de Música, Sociedad Musical, Ciudad Asís. Pero también tenemos que leer una reseña que la misma Escuadra Califas nos envió aquí a Canal 15. Este año la Filá Califas estaba de luto. Uno de sus componentes, Juan Will, falleció hace un par de semanas. Sus compañeros han querido rendirle un homenaje y aunque estaba previsto algo diferente, un amigo de la Filá y de la familia ha pedido honrarle desfilando por primera vez. No en su lugar, sino portando el chaleco de Juan para que estuviera presente en la entrada de hoy. Desde aquí, pues, nuestro más sincero pésame a la Filá Califas y, en definitiva, para la familia del festero Juan Will. Desde aquí, pues, darle nuestro pésame. Negros cabileños se podrían hacer corresponder con los guerreros de raza negra del Islam. Se fundó en el año 1972. Han realizado el cargo de alférez en el año 89 y 96 y el cargo de capitán en el año 90. En la actualidad son 21 componentes. Abanderada María del Carmen Bernabé. Escuela de Mujeres Cabo Marigel Gilaber Pascual. Banda de Música de Petrer. Escuadra de Hombres Cabo Joaquín García Parón. Banda de Música Groenlandia de Dolores. Thank you.
Bilal al-Faqih. Su nombre proviene del árabe, al-Faqih. Entre los musulmanes significó primero el que conoce o comprende algo, luego teólogo y por último casuista. Posteriormente sería el nombre de faqih, al-faqih, al que se aplicaba el derecho positivo, perito en la ciencia del fiqh, que comprende los conocimientos derivados de las cuatro fuentes del derecho musulmán: Corán, Sunna, Quillas e Ijmá. Pero al-faqih, sacerdotes musulmanes gozaron siempre de una especial veneración y su influencia fue en ocasiones decisiva. Doctores, celosos guardianes de que se cumpla la ley de Al-Corán, figuran con los al-arikas, gomeles, abencerrajes y galzules entre los caballeros nobles del reino de Granada. Se fundó en el año 1975. Han realizado el cargo de alférez en el año 88 y el cargo de capitán en el año 89. En la actualidad son 22 componentes. Abanderada a caballo, Raquel Gómez Urios. Escuadra de mujeres, cabo María José Pastor Cabanes y Susana Pastor Cabanes. Banda de música, John Noun de Fenollar. Escuadra de hombres, cabo José Antonio Molina Callero y Javier Fierro Juan. Banda de música, de Agres. Filá Mudéjares, Mudayán, aquel al que se ha permitido quedarse. Población musulmana de la península ibérica que tras la reconquista de un lugar quedaba viviendo bajo dominio cristiano, conservando la religión musulmana. Se fundó en el año 1944. Han realizado el cargo de alférez en el año 1987 y el cargo de capitán en el año 88. En la actualidad son 24 componentes. Abanderada a carroza, Yolanda Ferrandiz García. Escuadra de mujeres, cabo Toni Sevilla Compañ, con la banda de música de Albaida. La escuadra de hombres, cabo José Pérez García, con la banda de música de Palomar.
Bilal Marrakech. Toma su nombre del de la capital antigua de Marruecos. Se fundó en el año 1974. Han realizado el cargo de alférez en el año 1985 y el cargo de capitán en el año 1986. En la actualidad son 30 componentes. Abanderado a carroza, José Carlos Casanova García Casarrubio, acompañado por la banda del Serpis. Escuadra de mujeres, cabo Noemi Ortiz Soria, Ana María García Casarrubio, Escarlata Gil y Rocío Asensi. Banda de música Real de Gandía. Cabo batidor Rovira. Escuadra de hombres, cabos Juan Andrés Asensi, José Payá, Sebastián Redondo y Luis Martínez. Banda de música Ateneo de Corfuta.
Y llegamos a la última fila del bando Mon, la fila que ostentaba en el año 2000 también el cargo de alférez. Fila nómadas. Nómadas, grupos de personas cuyo modo de vida implica desplazamientos frecuentes de un lugar a otro. Por lo general, los nómadas viven en tiendas, refugios cubiertos de hierba u otro tipo de habitáculos temporales o móviles. Se fundó en el año 1998, de la unión de la fila Boabitas y Tuareg. La fila Boabitas ha realizado el cargo de alférez en el año 91 y el cargo de capitán en el año 1992. Y la fila Tuareg realizó el cargo de capitán en el año 1998. Este es el primer cargo que realizan como nómadas. En la actualidad son 33 componentes. Abanderada, Paloma López Gosalde. Escuadra de mujeres, cabo Aurelia Marín Aracín. Banda de música, Azfaneta. Escuadra de jóvenes, cabo Miguel Ángel Fructuoso Albero. Banda de música, de Azfaneta. Carroza del alférez, Favorita y Rodella. Banda de música, de Campello. Interpreta Benur. Alférez Francisco Javier Mojica Soler. Favorita Paula Mojica Marín y Rodella Javier Mojica Marín. Escuadra especial. Cabos Baltasar González Martínez y Joaquín Fernández Mora. Banda de música Ruperto Chapí de Villena. Escuadra oficial. Cabo José Manuel Mojica Soler. Banda de música Alfarrasí. Thank you.
continuación, y después de haber dado también otro repaso a lo que fue los actos principales de las filas del bando moro, nos vamos a uno de los últimos actos de este año de la fiesta de San Blas de Moros y Cristianos, a la embajada del bando cristiano con su batalla y capitulación moro. Que baje, pase lo que pase. Está mojado ya, está mojado ese. Sintiendo el sabor de la derrota, a tus hijos, todo lo más fuerte nos brota la fe a Jesucristo en los corazones. Como nadie, amada patria, te siente, yo te siento. Como nadie te admira, yo te admiro. Escucha este poema de un hombre sediento. Quedará en tu seno su último suspiro. A ti vuelvo sediento de venganza, avergonzado y herido, el corazón oprimido y el alma desgarrada, la ilusión desvanecida, mostrando en la boca un rictus de amargura. Faltó entonces la fe y tembló mi espada. Falté entonces, patria chica, mas hoy vamos a morir por verte rescatada. Como ellos, dejé mi alma prendida en esos muros, y feroz mi sangre corre por mis venas que estalla. ¡Dadme aliento, Dios! Y con tu santa ayuda, ven para arrojar del fuerte a esa mennada. Ven con tu bondad hacia tus hijos infinita, que a mi patria chica quiero verla rescatada. A vivir sin ella, yo no me resisto, pues por sus veras y jardines corrí toda mi infancia, y quiero por la fe que tengo Jesucristo entrar de nuevo en mi morada. Razones a mi entender das que no valen nada. Vengo a dar una embajada, y eso es bastante. Por ser, a comunicarlo. La entrevista guardaré. Con la venia de mi rey, vengo a saludarte, moro. Que Dios te cubra de oro, le pido de buena ley las arcas de tu tesoro. Gracias, insigne cristiano. Te da en nombre del sultán este humilde mahometano, rogando a todo el Corán lo propio a tu soberano. Y si generoso pides, debes generoso hablar. Que te escucho, no lo olvides. En guerra o paz hay lides que se pueden evitar. No mentes, por Jehová. Jamás un moro será quien se asuste. Desde luego. Siempre nos amparará. Y dime pues, San Blasiano. De la prudente agudeza que enaltece al mahometano, espera mi soberano, dejéis esa fortaleza. Y yo, humilde latino,
de aquí en estos arrabales siento el impulso divino, espero de vuestro tino lo dejéis, pues sois mortales. Hace de palabras el sermón, con mi gumia de matarte. No sé cómo al escucharte no te parto el corazón. Mucho blasonas impío de tu fuerza terrenal. Es el único caudal que de mis hombres y mío conoces para tu mal. Recuerda la vez pasada, recuerda y no desvaríes. ¡Retírate! Y no porfíes, y tiembla ante nuestra espada, y en tu cielo no confíes. Dios salve, y Alá a los tuyos les muestre que en los moros no es costumbre sucumbir con mansedumbre por temor a los celestes. ¡Tenle Jesucristo! ¡Sarraceno! ¡No teme quien ha vencido al cristiano en su terreno! ¡Pobre el influjo sereno de tus hombres mal nacidos! ¡Ten la lengua! Y no me irrites, cristiano provocador. Ten la lengua, por favor, ya que si osado repites tal dislate sin temor, del habla te he de arrancar el perdón a tu insolencia. No sé quién me da paciencia para oírte blasfemar. El peso de tu conciencia. ¡Basta ya! Y más no esperemos. Guerra quieres, la tendremos. Y observa que el tiempo es oro. ¡Cierto! Y no olvides, moro, de que hoy os venceremos. Somos los moros más bravos y lucharemos sin dilación. Y no os tememos por más San Blases que vengan en vuestra protección. Somos hijos de Alá y os aguardamos sin temor. La media luna ahí está. ¡Venla! ¡Venla al aire y al sol! Si queréis cogerla, no habrá compasión. Contentemos todo el... ¡A por ellos! Pensad siempre que el Señor jamás abandona a aquellos que tienen fe y valentía. Vamos pues con gallardía, con el moro a terminar. Y en la lucha mientras tanto, aclamémosle al santo que es patrón de este lugar. Y amémosle con anhelo, con fe, y no hay miedo a sucumbir. Él nos guiará desde el cielo para vencer. Para morir más pronto a nuestras manos, que es muy poco su poder. Malvado, lograrás ver cómo mueren tus hermanos. Cese tu mala parlería y empiece rauda la pelea. ¡Que a ti! Engañado con mi suerte, que robándome la muerte a la vida me condena. ¿A dónde iré con los míos? Palomas desanidadas, como velas derribadas de derrotados navíos, que harán sin cauce mis ríos de enamoradas riberas. ¿A qué ignorada pradera llevaré estas aguas mías? ¿Hasta qué oscuras bahías de mares sin primavera? ¡Alá! ¿Por qué has consentido que cuando éramos felices le arrancaran las raíces del surco en el que han nacido? Flores como no hay otro en la tierra. Y hoy esta cruz nos destierra y nos niega sus favores. ¿Para qué hemos de vivir si se nos roba el aliento? Dejarnos ser como el viento que quisiera aquí morir. ¡Oh, qué alegría sentir de esta tierra el dulce peso! ¡Que nos salvara su beso de la impiedad de partir! Me comprenderéis, señor, porque os digo lo que siento. Llorando en su tumba están. Majestad, no he de dar.
tomad las llaves que os doy del castillo y de Alicante. Sabed que desde este instante apenas mi sombra soy, que al rendiros mi ciudad a la fortaleza unida, os entrego mi alma partida entre una y otra mitad. Mi corazón ha perdido un claro y nunca volveré a ver luz de la luz, cielo y mar como valvas de mi perla. Si no he de volver a verla, ¿cuánto la voy a llorar? Solo tuve un corazón y con mi amor se lo di. En prenda lo dejo aquí en voluntaria prisión. Si la utilicéis de trono, os ruego que le digáis que vencido me digáis, pero que no lo abandono. Porque un día desarraigó mi nación. Son 5 siglos de amor en primorosas labores. 5 siglos de rencores alimentando el dolor. Quisimos hermosos. Y aunque pudiera olvidar lo que mi pueblo ha sufrido, renunciaría dormido, incapaz de perdonar. Soy de una raza gloriosa que ante nadie se doblega y al enemigo que llega combate y valiente acosa. Vuestra presencia me encona y algo en mi pecho me os... Y yo no sé en realidad a qué impulso obedecer. ¡Idos! ¡Que no os lleve! ¡Os brindo la libertad! ¿Libertad? ¿Libertad? ¿De qué me puede servir la libertad que me dais? Hola. Se derrumbó el poderío de y ya nada más, nos despedimos, pero antes queremos agradecer a todos los festeros de San Blas, tanto moros como cristianos, y a toda la gente que ha estado allí pues en estos días, conviviendo estos días tan especiales para todos ellos, pues todos los benavides que han tenido con esta tele, con Canal 15 sobre todo, y también agradecer desde aquí a la Junta Directiva de las Comparsas de Moros y Cristianos de San Blas el buen comportamiento que han tenido, sobre todo con nuestros cámaras, que han sido los principales, ya que sin ellos hoy no podríamos haber hecho este programa. Así que nada más, con este agradecimiento a todos los que han hecho posible esta fiesta del año 2000 de Moros y Cristianos de San Blas, nos despedimos, muy buenas noches y hasta otra próxima ocasión.